bien, vamos ahora con otro tipo de noticias. Y hay muchas personas que se han casado, pero su matrimonio no ha quedado registrado ante los órganos que compete para el Estado guatemalteco. ¿Qué hacer en ese caso? Ahora le tenemos la respuesta. En lo que va de este año ya se registraron más matrimonios a comparación de los dos años anteriores. Según el RENAP, también muchos de los matrimonios no son registrados. ¿Y cómo es que se dan cuenta de esa situación? Cuando las personas llegan a tramitar su DPI de solteros a casados, señalan de que incluso años después su matrimonio no ha sido registrado. Y esto se debe a que los avisos circunstanciados deben de registrarse en los primeros 30 días después de celebrado el matrimonio. ¿Tienen alguna constancia que en su momento les extendió el notario o cualquier documento que tengan con esos documentos y una declaración jurada administrativa que nosotros les proporcionamos? Lo llenan los contrayentes, se adjuntan los medios de prueba, se adjunta el pago de 25 quetzales, se hace una búsqueda minuciosa dentro del archivo de RENAP al momento de constatar de que no está el matrimonio inscrito, se procede a inscribir de forma extemporánea y así razonar las partidas de nacimiento y que los usuarios puedan tramitar su DPI con estado civil casado. Si, por ejemplo, uno de los dos ha fallecido, pero de alguna manera la persona que queda quiere que quede registrado, ¿qué se puede hacer? Igual en estos casos, porque el matrimonio se perfecciona y nace a la vida jurídica cuando lo firmaron ante notario. Nosotros ya solo inscribimos. Entonces, si alguno de los dos contrayentes falleció, pero se tienen los suficientes medios de prueba para hacer constar de que la persona se casó antes del fallecimiento, igual nosotros procedemos a inscribirlos de forma extemporánea. Si realmente no se cuenta o ellos vivieron de forma maridable, nunca se casaron, existe la opción de la unión de hecho post-mortem también. El que quede vivo puede solicitar ante un juez que se declare su unión de hecho por el transcurso del tiempo que vivieron juntos, por los hijos que procrearon, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas señala que en el 2019 se registraron 66.865 matrimonios en todo el país. En el 2020 hubo un descenso por el tema de pandemia y fueron 46.317 matrimonios inscritos, mientras que en este año, hasta octubre, se habían registrado ya 76.356 matrimonios, lo cual refiere un alza considerable, incluso con el 2019.